Good morning, everyone. Welcome to hearing number four, the right to integral reparation for victims of the armed conflict in Colombia. This hearing will last 1 hour and 30 minutes. And I would, I want to welcome representatives of civil society, and I want to welcome representatives of state, and in particular Ambassador Vargas, who was a former member of the Inter-American Commission on Human Rights. Welcome home, Ambassador, and again, all of the representatives of the state. And it's perhaps fitting at this point that I recognize that this year, the Commission is celebrating its 65th year of existence. And that's something we are very proud about. And it's 65 years of being committed to the defense and the promotion of human rights in the Caribbean and the Latin and in the Americas. And it's 65 years of giving life, especially to the American Convention and the Democratic Charter. Since 1959, we've had hundreds of professionals come through the commission, as well as also, I think, nearly 50 commissioners, nearly 50 commissioners, and thousands of civil society representatives have also come to the commission seeking voice and seeking audience and seeking a listening ear as they ask for the support of the commission to promote and protect human rights. We celebrate 65 years, including 100 on-site visits. Over 1,000 precautionary measures have been granted. More than 750 merit reports have been written by the team of the commission. 220 friendly settlements, and we seem to be getting more of that, which is a good thing. And at least 377 cases sent to the court. So there is a history of work in the commission and a history of impact, working closely with the victims as a central focus of our work, but also working with the state, because state accountability really, after all, is what we are working for. So that's to celebrate our 65th year of existence. I also want to say something on accessibility. To ensure that this hearing is as inclusive as we can make it, we ask all participants to begin your presentation by stating your name, your position, and the organization that you represent. And every time you take the floor, please do repeat your name so that those who are visually impaired and online can identify who is speaking. Likewise, we remind you that these audiences have Zoom titles available. So if you are online using Zoom, please remember that you can have subtitles, your subtitles turned on, as well as interpretation. I'm speaking in English, but there's interpretation, of course, in Spanish that's available online. So each person can directly activate your interpretation and your subtitles from your own computer. So with that, I also want to tell those who are online that you can follow this hearing through the Commission's channels, Facebook live stream, as well as Instagram live stream. So we have other ways to see this. Okay, on how are we going to organize this hearing? We started with civil society. You will have 20 minutes. And then we give the state the same time, 20 minutes. We have comments from civil society. Or the commission will have 20 minutes to ask questions or give clarifying statements if they wish to. The civil society has another 12 minutes to respond to the questions that the commission has asked. Similarly, the state has 12 minutes, and then we close the session. When you begin to talk, you see it right there, the 20 minutes, the clock is on the screen, so you can monitor what you're going to say. And we are pretty rigid about the time, so we ask you to please follow your time closely. With that, I turn over to representatives of civil society to begin their statement, and please do remember to say your name and your organization. Buenos días, señora Presidenta Clark, comisionados y comisionadas integrantes de la Secretaría Ejecutiva, a la Delegación del Ilustre Estado de Colombia y a quienes acompañan esta audiencia. Mi nombre es María Paula Lemus, integrante del CAJAR. A continuación, en conjunto con de dos organizaciones de derechos humanos colombianas, presentamos tres de las principales preocupaciones en torno a los obstáculos y retrocesos en la reparación de graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. Así, en primera medida, nos referiremos a las medidas restaurativas adoptadas en los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,
En segundo lugar, abordaremos los obstáculos en la implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas. En tercer lugar, expondremos la aplicación regresiva de la regla de caducidad en la acción de reparación directa en casos de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y finalmente, presentaremos nuestras recomendaciones. Las organizaciones reconocemos los avances de la JEP en materia de esclarecimiento de la verdad en algunos casos. Sin embargo, con el objetivo de mejorar la implementación de las diferentes estrategias que deben tener como finalidad la centralidad de las víctimas, presentaremos las siguientes preocupaciones. El mandato de la JEP contempla la facultad de ordenar medidas con enfoque restaurativo. Así, en el estudio de los macrocasos, en las circunstancias en que los comparecientes han reconocido responsabilidad y han contribuido al esclarecimiento de la verdad, la Sala de Reconocimiento de Verdad emite una resolución de conclusiones que incluye, entre otros elementos, el proyecto de sanciones propias construido con base en las propuestas de reparación elevadas por los comparecientes. En 2022 se profirieron tres resoluciones de conclusiones. Una, en el caso 01, toma de rehenes y graves violaciones de la libertad cometidos por las FARC-EP, y dos, en el caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. No obstante, ninguna de estas tres resoluciones recogió de manera suficiente las observaciones y aportes frente a la propuesta de medidas con enfoque restaurativo de las víctimas. Ahora bien, aunque la sección de primera instancia del Tribunal Especial para la Paz es la encargada de determinar las sanciones de estos comparecientes en las sentencias que emite, podría eventualmente modificar el proyecto presentado por la sala. Sin embargo, existe la preocupación sobre si estas medidas tendrán un contenido reparador y restaurativo para las víctimas que se relacione directamente con el daño causado en razón de los hechos victimizantes por los cuales están siendo juzgados. Por su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determina si los proyectos de trabajos, obras o actividades con contenido restaurador, TOARs, presentados en el sometimiento a la JEP por los comparecientes no seleccionados como máximos responsables o partícipes determinantes por la Sala de Reconocimiento cumplen con los requisitos para ser materializados. No obstante, en este escenario no existe una ruta definida que establezca que el inicio de este procedimiento debe ser notificado a las víctimas y, en consecuencia, no se garantiza en todos los casos su derecho a participar en la determinación de la pertinencia de la implementación de este tipo de medidas. En el marco de la definición de los criterios para la imposición de sanciones con enfoque restaurativo a estos comparecientes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitió la resolución 3479 de 2023, estableciendo que un parámetro de categorización de comparecientes no seleccionados para la dosificación de sus obligaciones en materia de reparación, señalando que, de acuerdo a su grado de responsabilidad, el término en el cual desempeñarán estas acciones con contenido restaurador podrá oscilar entre 15 días y un plazo menor a 2 años. Situación que pone entredicho la proporcionalidad e idoneidad que debe existir en la aplicación de un enfoque de reparación que cumpla con los estándares internacionales en la materia. Con base en estos criterios, la JEP ha ordenado a agentes del Estado vinculados al caso 03 ejecutar medidas con enfoque restaurativo, por un término no mayor a 6 meses. La primera, en la región del Catatumbo, en la que se estableció que los comparecientes cumplirán acciones de labor social en beneficio del cuidado del medio ambiente por un periodo de 3 a 5 meses. También, en la misma categoría de hechos victimizantes ocurridos en la región de Costa Caribe, se decidió vincular a un compareciente a un proyecto de restauración de ecosistemas en la región de Sumapaz por 6 meses. En este sentido, observamos con preocupación la falta de implementación de un enfoque interseccional en las decisiones adoptadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, pues en el último caso, el compareciente está vinculado por la ejecución extrajudicial de una niña indígena del pueblo Wiwa, quien se encontraba en estado de embarazo. Finalmente, la JEP implementará el denominado sistema restaurativo, con 7 líneas de proyecto que no fueron concertadas con las víctimas, desconociendo el principio de centralidad e iniciando la ejecución de 3 proyectos que tampoco fueron socializados y que obedecen más a la oferta institucional del Estado que a las expectativas de las víctimas. A continuación, doy la palabra a mi colega.
Buenos días, mi nombre es Viviana Rodríguez Peña, soy abogada de la Corporación Humanas y me dirijo a ustedes en nombre de las plataformas GEPAS y Cinco Claves. Siguiendo con la línea de la justicia transicional, en relación con la implementación de un enfoque de género en los procedimientos, nosotras observamos que el reconocimiento de las violencias contra las mujeres y las personas LGBTQ en los macrocasos ha sido incipiente. En algunas sigue entendiéndose que estas violencias son hechos separados de las estrategias de la guerra y aún no se logran relacionar todos los hechos que las víctimas han presentado a la JEP. Sin duda encontramos que el auto reciente del macrocaso 02, que habla de las violencias contra las mujeres y personas LGBTQ en Nariño, es un avance y esperamos que este avance irradie a los otros macrocasos. Sin embargo, sigue pendiente una estrategia clara que pretenda esclarecer estas violencias más allá de la versión inicial que dan los comparecientes y específicamente se reconozca y documente la violencia reproductiva como una forma de violencia autónoma, no subsumida en la violencia sexual. A pesar que las organizaciones hemos presentado múltiples informes sobre estas violencias con una gran capacidad explicativa, tanto cuantitativa como cualitativa, la JEP continúa repitiendo que no existe información suficiente sobre los hechos y se mantienen las dificultades para establecer las responsabilidades. La JEP debe transformar la estrategia en el macrocaso 11, que es el último que se abrió en Colombia, aplicando metodologías de investigación adecuadas y asumiendo la práctica de pruebas. Desconocemos cuál es el aporte del equipo de investigación especial para casos de violencia sexual de la unidad de acusación e investigación para superar estas deficiencias, que si bien está dispuesta en estos procesos adversariales, es un equipo especializado que lleva ya 5 años trabajando. Urgimos a la JEP para activar de forma definitiva este último macrocaso 11 a través de la acreditación de víctimas y el inicio de las versiones voluntarias, tomando en consideración las lecciones que ya hemos aprendido de los otros macrocasos y concentrándonos en los vacíos que persisten. Demoras adicionales podrían mostrar que la justicia transicional en Colombia no tiene la capacidad o la voluntad para esclarecer las violencias contra las mujeres y las personas LGBTQ. Mientras esto ocurre, algunas víctimas enfrentan graves situaciones de riesgo y otras ya han fallecido. La justicia no puede pretender que sigan esperando. Con este panorama nos preguntamos, ¿cuál puede ser el alcance de las medidas restaurativas de la justicia transicional en Colombia si no se comprende lo que pasó en el conflicto armado a mujeres y personas LGBTQ? El sistema restaurativo que ya mencionó mi compañera nos sigue tratando como una categoría aparte. En este sistema la llamó daños diferenciales y macrovictimización y nos ha respondido que el enfoque de género se está aplicando de forma transversal. En los macrocasos, con resoluciones de conclusiones, estos TOAR o trabajos, obras y actividades con carácter restaurativo se están definiendo sin considerar estas violencias basadas en género como parte de las dinámicas del conflicto armado que pretende reparar. Además, la JEP informó que tiene una estrategia paralela a las sanciones propias y a estos TOAR que llamó reparaciones tempranas, que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación. La entidad dice que se trata de acciones y actividades con carácter reparador sin la necesidad de que sea una consecuencia de una decisión jurídica o judicial. ¿Cómo puede un mecanismo judicial reparar sin decisiones judiciales? ¿Cómo puede dedicarse el ente acusador de la JEP a caracterizar daños y proponer medidas de reparación que no tienen ninguna conexión con lo que es la vocación misma de la JEP, la justicia? Para entender las demandas y necesidades de reparación de las víctimas de procesos acusatorios y violencia sexual de competencia de la JEP, la UIA ya definió que se debe adelantar la construcción de un centro médico dirigido a la atención de personas víctimas de esta forma de violencia y otras medidas complementarias. Aunque a la fecha desconocemos el aporte que tiene este ente acusador a superar los retos probatorios de las violencias contra las mujeres y las personas LGBTQ, el gobierno ya nos informó que desde la JEP se solicitó alrededor de 156 mil millones de fondos para la paz que se destinen a estas reparaciones tempranas. Así como suena, en principio parece que es una forma de responder a las peticiones de las mujeres
de reparar estas violencias en el conflicto armado. Pero lo cierto es que no se ha contado con la participación de la mayoría de las víctimas para definir que esa es la reparación. Lo que quiere decir que esta reparación es una imposición a cientos de mujeres y personas LGBTQ que han confiado los relatos a la JEP y que ahora no son convocadas para definir lo que las puede restaurar o reparar. Además, se están destinando recursos públicos y de cooperación internacional que no tienen una veeduría y que se están dejando a la ejecución del ente acusador. Nada sobre nosotras sin nosotras, es un lema feminista. Entonces, la justicia transicional no puede ahora decir que para reparar las violencias puede omitir nuestra participación. El segundo tema que queremos abordar las organizaciones solicitantes es en relación a los obstáculos de la implementación de la 1448, la Ley de Víctimas. Esta ley plantea una política de atención y reparación a las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, después de 12 años de su expedición, persisten retos difíciles en su implementación. El primer reto es el déficit presupuestal para cumplir la reparación económica a la población inscrita en el registro de víctimas, y a la que se suma un número aún sin determinar de víctimas que ya han declarado, pero aún no han recibido una respuesta por parte del gobierno. Entre ellas, varias que son víctimas de violencia sexual. El gobierno nacional nos sigue diciendo que no tiene un presupuesto suficiente y su principal acción es la aplicación de una política de priorización que deja en una espera sin término a la mayoría de las víctimas. Es urgente que la respuesta del actual gobierno demuestre una voluntad mayor para cumplir esas indemnizaciones y mientras esto se cumple, que las víctimas puedan ver materializadas las otras medidas, la rehabilitación, satisfacción, restitución, memoria y no repetición. El segundo reto que identificamos está relacionado con el concepto que tiene la ley sobre las víctimas. Este se expresa en dos situaciones. La primera corresponde a personas que fueran reclutadas por grupos armados siendo menores de 18 años, pero se desmovilizaron ya cumpliendo estos 18 años. Y durante su vida intrafilas vivieron diferentes violencias basadas en género. Frente a estas personas, la UARIF, que es la unidad de reparación a víctimas, niega la condición que tienen ellas como víctimas. Esto a pesar de que la Corte Constitucional en una sentencia de unificación 599 del 2019 ya había inaplicado la definición de víctima bajo la figura de excepción de inconstitucionalidad, lo que a su vez fue reiterado por la Comisión de la Verdad en su informe final, donde recomendó al Gobierno Nacional adoptar todas las medidas necesarias para superar este obstáculo. Instamos a que las soluciones no se limiten a generar reformas legislativas. La segunda situación con el concepto de víctimas es la que viven aquellas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que por un vacío legal en la definición se habla de víctimas de actores armados al margen de la ley y en ese sentido les niega de facto este registro. Las familias reportan que los funcionarios no les reciben la declaración o les sugieren que declaren que el autor de estos hechos cometidos por agentes estatales es desconocido o que es un actor armado diferente para que logren ese reconocimiento en el registro. Y el tercer reto que tiene la implementación de la Ley 1448 se presenta cuando las víctimas son reconocidas como tales por la JEP, pero tienen a su vez una decisión que les niega esa calidad por parte de la unidad de víctimas o se les dice que deben realizar un procedimiento adicional y probar de nuevo la victimización para que puedan acceder a ese registro administrativo. Insistimos en la necesidad de que el Estado se pueda articular para asegurar un criterio unificado que no desconozca su derecho a la reparación integral. El efecto de estas situaciones es el desconocimiento oficial de las historias de las víctimas, la negativa al acceso a las medidas de atención en materia de salud, vivienda y educación, incluyendo la entrega digna de personas dadas por desaparecidas. No se trata solo de una reparación económica. A continuación, doy paso a mi colega para el punto final. Buenos días, mi nombre es Sofía Bautista, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas. A continuación, pondremos en consideración de la Honorable Comisión
cómo la reciente jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en materia de caducidad del medio de control de reparación directa está negando los derechos de las víctimas y socavando la obligación del Estado de brindar reparación por graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como lo prescribe perentoriamente el derecho internacional. El medio de control de reparación directa ha sido un mecanismo para que las víctimas de Estado, por estas graves violaciones, puedan intentar acceder a la justicia y a medidas de reparación. En años anteriores, el Consejo de Estado, aplicando el control de convencionalidad, había determinado que no operaba el límite de caducidad de la reparación directa cuando se trataba de estos graves crímenes. Y así, las víctimas tenían la posibilidad de acceder a la reparación sin que el tiempo de 2 años a partir de la ocurrencia de los hechos fuera un factor determinante para satisfacer este derecho esencial. Esta situación se presenta porque, en la mayoría de los casos, existen barreras de acceso, situaciones de seguridad y especial vulnerabilidad que les impiden acceder de manera efectiva durante dicho plazo. Sin embargo, el 29 de enero de 2020, la sección tercera del Consejo de Estado profirió una sentencia de unificación, en la que desconoció los derechos de las víctimas y la jurisprudencia del caso Órdenes Guerra versus Chile. En este fallo, estableció que el término de caducidad de 2 años desde que ocurrieron o conocieron los hechos también aplicaba para los graves crímenes y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la responsabilidad patrimonial al Estado. Adicionalmente, en la sentencia SU 312/2020, la Corte Constitucional, al decidir una acción de tutela, también unificó su jurisprudencia y estimó que era razonable y proporcional, desde la perspectiva constitucional y convencional, la interpretación del Consejo de Estado y la aplicación de la caducidad de 2 años en los graves crímenes. Los límites impuestos en las sentencias de unificación jurisprudencial también se aplican de forma retroactiva a casos en los que existía una declaración de crimen de lesa humanidad y o grave violación de derechos humanos. Esto impone una carga desmedida a las víctimas, pues cambian las reglas procesales con las cuales se está afectando gravemente su seguridad jurídica. Así, se retrotraen avances importantes en la protección de derechos humanos, particularmente en los derechos de acceso a la justicia y a la reparación, incurriendo en la prohibición de no regresividad al desconocer esas decisiones en favor de las víctimas. Muestra de ello, tenemos conocimiento de por lo menos 22 casos en los que ya se había reconocido la obligación de indemnizar por la responsabilidad estatal, pero en segunda instancia, los fallos fueron revocados por caducidad. Por la gravedad de los límites impuestos en la justicia nacional, muchas víctimas tendrán que acudir al sistema de peticiones del sistema interamericano para obtener el reconocimiento de sus derechos. Frente a la desaparición forzada, aunque tiene una regulación especial, el término de caducidad está siendo contabilizado arbitrariamente, desde que sucedieron los hechos, desde que se interpuso la denuncia o cuando se acude a la toma de muestra de sangre, sin que su cuerpo haya sido dignamente entregado aún a sus familiares. A todas luces, contrario a lo establecido por la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana. Adicionalmente, los nuevos límites de caducidad tienen un impacto desproporcionado para las víctimas de violencia sexual cometida por integrantes de la fuerza pública, en desconocimiento de la obligación reforzada de Colombia sobre la materia, pues no tienen en cuenta la naturaleza diferenciada de los hechos, los perpetradores y las víctimas. Todo lo anterior es contrario a los derechos de las víctimas a tener recursos efectivos y a obtener reparaciones, y a los lineamientos establecidos en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas, establecidos por las Naciones Unidas y en la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana. Para concluir, las organizaciones solicitamos a la Honorable Comisión que tenga en consideración los desafíos advertidos en la presente audiencia y recomienda al Estado colombiano: primero, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral a las víctimas. Segundo, que la JEP adopte medidas afirmativas concretas para que la etapa dialógica de los macrocasos culmine con un reconocimiento explícito de la violencia sexual, violencia reproductiva y violencias por prejuicio, y asegure la participación de las mujeres y personas LGBTQ acreditadas en la definición de aquello que podría ser reparador y restaurativo. Tercero, que la JEP ordene medidas restaurativas teniendo en cuenta la centralidad de las víctimas, de manera que las acciones
que desarrollen los comparecientes sean proporcionales a la gravedad de los hechos y al daño ocasionado, con enfoques de género, étnico, etario e interseccional. Cuarto, que se adopten las estrategias necesarias para superar los obstáculos en la implementación de ley de víctimas, a saber, modificar la definición de víctima contemplada en el artículo tercero a fin de superar las restricciones que hoy se presentan a través de la emisión de una norma por parte del gobierno. Asegurar el presupuesto necesario para que el pago de las indemnizaciones a las víctimas se realice de acuerdo a un plan que no someta a las víctimas a una espera indefinida y se fortalezca la respuesta institucional en las medidas de reparación adicionales. Por último, que active el mecanismo articulador de las diferentes entidades con competencia en materia de reparación, particularmente Guaribi JEP, para coordinar la inclusión de las víctimas reconocidas ante esta jurisdicción en el registro y para que, respetando las funciones de cada entidad, aporten al cumplimiento de las medidas de reparación que respeten lo que para las víctimas es reparador. Finalmente, solicitamos que se recomienda al Estado ajustar la normativa y la jurisprudencia interna a los estándares internacionales sobre la prohibición de prescripción o caducidad de los crímenes de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, según la interpretación desarrollada por la Honorable Corte Interamericana. Muchas gracias. Thank you very much. I now turn over to the representatives of the state. Gracias, Presidenta, y buenos días para todos ustedes. En nombre del Estado colombiano, un saludo muy especial a los miembros de la Comisión. Tenemos aquí a nuestra Presidenta, Roberta Clark, el segundo Vicepresidente y Comisionado para País, José Luis Caballero, la Comisionada Andrea Pochac, y estos dos fenomenales trabajadores que tenemos en la Secretaría de la Comisión, María Claudia Polido y Jorge Mesa. Un saludo muy especial a las representantes de las víctimas solicitantes de esta audiencia, a los miembros de la sociedad civil y a quienes me acompañan aquí en nombre del Estado. Gracias, querida Comisión, por haber seleccionado esta audiencia, porque al fin y al cabo es un espacio que tiene el Estado para dar continuidad a un trabajo que se hace de manera muy respetuosa con la Comisión para buscar que el tema de reparación a las víctimas realmente sea una realidad. Me acompañan en la delegación, y empiezo por las mujeres, como debe ser siempre, Mariana Ardila Trujillo, directora de la Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Patricia Tobón Yagarí, es una indígena que nos representa muchísimo, le da muchísimo lustre al Estado que se encuentre hoy como directora de la Unidad de Víctimas, y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal. Hasta hace poco los veíamos allá, al frente, donde están hoy los solicitantes, hoy están aquí en representación del Estado. Y debo mencionar que las víctimas del conflicto armado fueron partícipes de la negociación del Acuerdo Final de Paz. Por ende, como fueron partícipes en ese acuerdo firmado en 2016, son el eje fundamental de ese acuerdo. Con este instrumento de paz y la subsecuente creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición al que pertenece la JEP, el Estado busca satisfacer integralmente los derechos de las víctimas. El Estado colombiano estableció un diseño institucional y una normativa que se ajustara a los estándares internacionales, que se pudiera proteger y garantizar el derecho fundamental a la reparación integral. Eso es lo que quiso siempre, y debemos decir que la superación del conflicto armado en nuestro país es, sin lugar a dudas, un desafío muy grande y en el cual requerimos nosotros del acompañamiento internacional de los estados. Hay enemigos muy poderosos de la paz allá en Colombia, pero Colombia le apostó a terminar este conflicto en forma definitiva, y en esta tarea el gobierno está poniendo todo el esfuerzo institucional en un desafío que no debería ser así, pero se nos ha convertido en uno de proporciones históricas. Para el Gobierno Nacional es prioritario e indispensable alcanzar una paz estable, duradera. Esa es la verdadera garantía para que haya en esa política de paz total el camino que nos permitirá profundizar la democracia, superar el conflicto armado
y a través del diálogo y de acuerdos de sometimiento a la justicia con actores armados al margen de la ley, superar, ojalá, en forma definitiva, toda esta conflictividad. Dicho lo anterior, le cedo la palabra entonces a la directora de Justicia Transicional, Mariana Ardila Trujillo, Ministerio de Justicia. Buenos días a la Honorable Comisión y a las organizaciones solicitantes. Colombia cuenta con varias vías judiciales y administrativas no excluyentes para garantizar el derecho a la reparación, modelo que está en constante ajuste debido a la complejidad de los conflictos armados que aún vivimos. En primer lugar, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, creada para el sometimiento a la justicia de grupos paramilitares, el proceso penal especial cuenta con un incidente de reparación. Las indemnizaciones son cubiertas por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, el cual se conforma de varias fuentes de recursos. Hoy, la mayoría de las reparaciones están siendo cubiertas por el presupuesto público, debido a limitaciones de la figura de la extinción de dominio, la cual estamos ajustando. La segunda vía es un programa masivo de reparación administrativa para más de 9 millones de víctimas, que pretende cobijar todos los componentes de la reparación, no solo la indemnización, y que reconoce un conjunto amplio de violaciones de derechos humanos, incluidas diversas formas de violencia sexual. Es el programa administrativo de reparación masiva más ambicioso a nivel global, ya que ningún otro país ha intentado reparar un universo tan grande de víctimas, aproximadamente el 14% de su población. Ningún otro programa de reparación administrativa ha registrado o reparado a más del 2% de su población. Desde el 2011, el Estado ha invertido cantidades considerables de recursos en este proceso y ha logrado compensar a cerca de 1,5 millones de víctimas. Sin embargo, frente a la magnitud de la victimización en el país, esta suma solo se acerca al 20% del total. Producto del acuerdo de paz, se previó que el programa de reparación administrativa debe ser fortalecido. Como veremos, el gobierno está dando pasos decididos para ello. Finalmente, las víctimas cuentan con varias vías judiciales. La reparación en el marco de los procesos penales contra los responsables de violaciones de derechos humanos y la reparación directa para que el Estado las repare por la acción u omisión de sus agentes. Hay que precisar sobre los precedentes citados por las organizaciones solicitantes que el término de caducidad de 2 años solo inicia a contabilizarse desde el momento en el cual los interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al Estado y siempre que se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato judicial. A pesar de que todas estas vías de reparación son variadas y complementarias, sabemos que requieren ajustes, por lo cual en el último año y medio hemos emprendido varias acciones para abordar las preocupaciones expresadas por las organizaciones solicitantes, específicamente en 2 escenarios propiciados por el gobierno: el proyecto de reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el proceso de reformas a la justicia. De un lado, a finales del año pasado, el gobierno inició un proceso para construir un paquete de reformas a la justicia, con el fin de acercar la justicia a las comunidades y territorios en mayor vulnerabilidad, lo que incluye a las víctimas del conflicto. Para ello se conformó una comisión amplia y diversa y está recibiendo aportes de la ciudadanía. Invitamos a las organizaciones solicitantes a presentar a esta Comisión de Reformas a la Justicia sus propuestas de reforma a los estándares de reparación en sede judicial. Por otro lado, el año pasado el gobierno radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Víctimas, que contó con participación de víctimas, comunidades étnicas y ciudadanía en un proceso liderado por la Unidad de Víctimas y apoyado por los Ministerios de Justicia y Agricultura. Con este proyecto se busca superar los rezagos en la reparación, abandonar el enfoque asistencialista para adoptar uno de soluciones duraderas, con especial énfasis en educación, vivienda y generación de ingresos, armonizar el programa con el Acuerdo Final de Paz de 2017, reconocer a víctimas que están excluidas del registro y fortalecer la financiación. Todos estos aspectos están relacionados con las preocupaciones planteadas por las organizaciones solicitantes. Hay 5 medidas que quiero resaltar. Primero, el proyecto prevé 2 fuentes adicionales de recursos para las reparaciones. Segundo, propone crear una comisión de financiamiento que adoptará las recomendaciones anualmente sobre fuentes de financiación para la política de víctimas, las cuales deberán ser revisadas y adoptadas por el gobierno. En tercer lugar, de manera explícita, se
añade el enfoque de género y derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Cuarto, se plantea una ruta especial de inclusión de víctimas acreditadas por la Jurisdicción Especial de Paz y reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Quinto, se propuso también una reforma a la Ley de Justicia y Paz para permitir en varios casos la venta temprana de bienes antes de la extinción de dominio y así impedir el deterioro y pérdida de vocación reparadora de los bienes. Este proyecto cursa actualmente en el Congreso y el Gobierno está comprometido a impulsar su trámite, mientras seguimos, bajo las normas actuales, acelerando la implementación con varias medidas respecto de las cuales le doy la palabra a la directora de la Unidad para las Víctimas. Buenos días. En respuesta a las observaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos, me referiré a los siguientes temas. Primero, sobre las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas, consecución de recursos y medidas de reparación implementadas, y en segundo punto, sobre el acceso a información y estado de trámite. En cuanto a las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas y la consecución de recursos y medidas de reparación implementadas, es importante recordar que al 31 de enero del año 2024, el Registro Único de Víctimas reporta 9.625.203 personas, de ellas 8.578.269 son víctimas de desplazamiento forzado, del total 7.586.187 son sujetas de atención de diferentes medidas. Con el objetivo de contribuir a la superación de los rezagos en la política de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República en el mes de octubre del año 2023 el proyecto de ley de reforma para la actualización de la Ley 1448 de 2011. Este proyecto busca articular y garantizar que la política de víctimas esté en línea con lo establecido en el Acuerdo de Paz y contribuir a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el cumplimiento de la política de víctimas. Para superar las barreras de acceso al registro, esta iniciativa propone adoptar un enfoque de género y diferencial más garantista, amplía la definición de víctima, incluyendo a excombatientes que hayan dejado las armas y que hubieran sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, estando en las filas. Adicionalmente, en atención a los delitos de violencia intrafilas, incluida la sexual y reproductiva, la unidad se encuentra revisando aquellas barreras jurídicas y técnicas que limitan su reconocimiento en el registro y poderlas incluir en él. De la misma manera, en diciembre del 2023 fue proferida la Ley 2343, la cual establece nuevos plazos para la realización de la declaración. Ahora las personas tendrán 3 años para declarar a partir de la ocurrencia de los hechos y las personas que no han declarado hechos ocurridos hace más de 3 años tendrán plazo hasta el 29 de diciembre del 2024 para hacerlo. En materia de consecución de recursos y medidas de reparación implementadas, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida ha reconocido la necesidad de contribuir en la disminución de los rezagos de la política de atención y reparación integral a víctimas. Es así como a través del decreto 1234 de 2023 se efectuó una adición presupuestal de 200 mil millones. Los recursos del presupuesto más esta adición nos permitió indemnizar el 10,84% del total de personas que han accedido a la medida, 143 mil personas. Asimismo, para el año 2024 se logró un aumento presupuestal adicional del 37%, siendo la asignación más alta en la historia de atención en materia de indemnización. No obstante, a pesar de los avances, somos conscientes de que el reto presupuestal persiste, por lo que se propuso entre el proyecto de reforma de la Ley de Víctima obtener mayores recursos mediante fuentes alternativas de la financiación. En materia de reparación colectiva, este gobierno asumió la meta de formular y concertar 642 planes de reparación colectiva y avanzar en la implementación de 300 líneas de estos planes con enfoque de género, constituyendo la meta más alta en atención a la reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en toda la historia de la política.
Ahora bien, en cuanto a medidas de reparación implementadas por la unidad, desde el 2011 a la fecha se han indemnizado individualmente 1.323.895 víctimas. De estas, 719 son mujeres, 354 personas se reconocen como población LGBTIQ+, y 234.743 personas se reconocen con una identidad étnica. Por último, en relación al sistema de turno para el pago y la priorización de indemnizaciones, hoy se cuenta con una resolución, la 1049-2019, que adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización individual con el fin de brindar mayor celeridad, y acá aplicamos el método de priorización. Y la propuesta técnica y operativa define también criterios de priorización con enfoque diferencial, que también tiene en cuenta los contextos territoriales y la reparación de la población en mayor situación de vulnerabilidad. En materia de acceso e información de los trámites, la unidad ofrece asesoría y orientación en 185 puntos, con atención presencial en el país, 32 centros regionales articulados con las entidades territoriales, y brinda también atención en canales telefónicos virtuales de manera gratuita. Finalmente, entregamos a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y a las organizaciones sociales un informe detallado que da respuesta a las inquietudes y observaciones planteadas para la audiencia. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. La reparación integral de víctimas es un deber en cabeza del Estado en su conjunto, frente al cual la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un mandato específico que se consolida en la garantía del acceso a la justicia transicional, el aporte a la verdad y a la satisfacción de las víctimas a través del reconocimiento de los responsables de crímenes y su contribución a la reparación a partir de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador. Una de las mayores innovaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz es la relación que establece entre justicia transicional con justicia restaurativa. Esto ha implicado integrar un contenido muy alto de participación de las víctimas desde el principio de los procesos judiciales, lo que implica propiciar el encuentro entre víctimas y responsables, diseñar sanciones restaurativas y la ejecución de trabajos reparadores que sean significativos para las víctimas y las comunidades en los territorios. Para lograr esa participación, en la jurisdicción ofrecemos acompañamiento, información, acompañamiento psicológico, representación jurídica para las víctimas, de manera que podamos hacer lo que hemos llamado participación integral. El año pasado, la jurisdicción culminó el proceso de apertura de casos, que en este caso, en el caso de la JEP, se trata de casos masivos con miles y a veces decenas de miles de conductas, miles de víctimas y cientos de comparecientes. La JEP definió que trabajamos en su condición de jurisdicción temporal, trabajamos sobre 11 macrocasos. De esos macrocasos, el último es denominado violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano. El universo de víctimas en el que hemos trabajado en este momento es de 35.000 en 50 años de conflicto. El 90% de esas víctimas son mujeres. Ahora bien, hemos abierto unos procesos de participación
para las víctimas en diversos momentos del procedimiento. A todo lo largo del procedimiento de la JEP hay participación de las víctimas, la cual se va incrementando. Es así como hemos consultado a más de 60 organizaciones a nivel nacional y territorial en el campo particular de la violencia de género y la violencia sexual. Y de allí hemos estado diseñando mecanismos de restauración para este tipo de víctimas, justamente lo que están demandando las organizaciones, y estamos en ese proceso. Finalmente, hemos creado con el Gobierno Nacional, entre la Alta Corte, que es parte del sistema judicial colombiano, y el Gobierno Nacional, lo que hemos llamado el sistema restaurativo, que es una relación entre la autoridad judicial y las entidades del gobierno para crear los proyectos de sanciones que se aplican cuando los perpetradores han reconocido su responsabilidad y han hecho aportes a la verdad. Dentro de esos proyectos tenemos una línea especializada en daños diferenciales y de victimización macro. Quisiera mencionar, dentro de las 7 líneas que hemos diseñado, una que está enfocada en la restauración de daños de víctimas de violencia sexual y otras violencias basadas en género, y otra sublínea sobre víctimas niños, niñas y adolescentes. Quisiéramos enfatizar que la contribución de la jurisdicción a la reparación no es una consecuencia o una relación simplemente directa entre el daño y la indemnización. La JEP se concentra en contenidos reparatorios que son complementarios de la intervención de las otras entidades del Estado. Muchas gracias. Thank you very much, both representatives of civil society as well as representatives of the state. And so now I turn to the country rapporteur, Commissioner Caballero, for any questions he may have or comments. Gracias, Presidenta. Un gusto estar aquí. Saludo a la comisionada Pochak y saludo Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Secretario Ejecutivo Adjunto de Peticiones y Casos. Un gusto ver esta mesa de mujeres representantes de sociedad civil, y saludo al ilustre Estado de Colombia, embajador, presidente de la JEP, mucho gusto, representante del Estado. Gracias por esta abundante información, clara información sobre un tema fundamental de la reparación integral de víctimas del conflicto armado en Colombia, y gracias por esto de situar a la Comisión Interamericana también en los avances del Acuerdo de Paz. Yo tengo dos preguntas y me quedo con un tema que decía el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Decía que los contenidos reparatorios son complementarios de las otras entidades del Estado. Y yo quiero preguntar si en las otras entidades del Estado también están incluidos esta perspectiva, que a mí me parece, pues es muy importante escucharla, tenerla en consideración. Colombia ha dado grandes lecciones al derecho de los derechos humanos, la perspectiva diferenciada entre violencia sexual, género, reproductiva y crímenes cometidos por prejuicio. Es decir, hay una armonización entre las consideraciones de la JEP en esta perspectiva y de las otras entidades, sí, no, en qué medida, y cómo se están vinculando los esfuerzos de reparación en atención a estas directrices que también habló la sociedad civil. Es importantísimo. Y en segundo lugar, quiero preguntar el tema de este punto de la caducidad. Decía ahora el representante del Estado, si no estoy diciendo mal, que es a partir de que las víctimas tienen conocimiento y tienen medios, ¿verdad?, para interponer la acción. ¿Qué medios? ¿Cómo se puede establecer esto?
y si no habría otras consideraciones que tomar en cuenta para este plazo. Pues además de lo que se ha dicho, ¿no? El control de convencionalidad en crímenes, graves crímenes o graves violaciones a derechos humanos. Y también si en este sentido, fíjense bien, yo quisiera vincular esto, esta acción de caducidad toma en cuenta pues esta perspectiva diferenciada de género, de violencia reproductiva, de violencia por prejuicio. Es decir, parecería como que la mirada es muy en la línea para no actuar. A ver, ¿alguna explicación al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo a las representantes de la sociedad civil y celebro la solicitud de esta audiencia. Y, por supuesto, saludo a la delegación del ilustre Estado. Como dije en la audiencia anterior y repito ahora, sabemos de los enormes esfuerzos que está emprendiendo el gobierno de Colombia para asegurar la paz total, las dificultades para llevar adelante los diálogos con grupos armados intransigentes, el boicot que se está impulsando desde algunos sectores políticos de Colombia, y por eso saludamos el compromiso de profundizar la democracia, la paz integral y la reparación a las víctimas. Las importantes delegaciones estatales en esta audiencia, en la audiencia anterior, son una muestra de ese compromiso y lo celebramos. A lo largo de los años, Colombia ha desarrollado un caudal muy importante de medidas de reparación por canales administrativos y judiciales frente a las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Sabemos los esfuerzos que se están realizando en los últimos años para enfrentar las deudas pendientes en materia de memoria, verdad, justicia y reparación. 1,5 millones de víctimas, acaban de decir, que fueron reparadas y que son apenas el 20%, es elocuente. En este contexto hemos escuchado hoy con preocupación que existen regresiones, y por eso estamos preocupados y preocupadas, que existen regresiones para el acceso a una reparación integral. A nivel judicial se ha establecido un plazo muy corto de caducidad para el acceso a las reparaciones económicas que impone una carga desmedida a las víctimas y que tiene efectos desproporcionados en el caso de víctimas de violencia sexual. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de este plazo de caducidad que es abiertamente contrario a los estándares internacionales en materia de reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos? ¿Cómo se justificó jurisprudencialmente este cambio? ¿Existen decisiones en otras instancias judiciales que mantienen el criterio amplio? No se pueden establecer condiciones en materia de reparación civil a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Ni 2 años, ni 5 años, ni demostrar esto. Es imprescriptible. Las acciones civiles son imprescriptibles, lo dijo la Corte Interamericana. Por otra parte, sobre el acceso a las reparaciones en sede administrativa, me interesa conocer si hay instancias de diálogo, porque realmente este proyecto de ley que están presentando, que presentaron en octubre y que parece muy auspicioso para superar algunos obstáculos que se han presentado acá, contó con participación de la sociedad civil en la elaboración. Pregunto a las solicitantes si han podido ver ese proyecto y si consideran que ese proyecto respondería a las preocupaciones aquí planteadas, y con mucho gusto desde la Comisión Interamericana y desde la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia en particular, acompañaríamos entonces ese proyecto si logra superar todos los problemas que aquí se están estableciendo. Dejo acá por un tema de tiempo, pero estoy segura que la próxima visita a ILOCO, que está planificada para el mes de abril, va a ser muy importante para fortalecer esta cooperación entre la Comisión Interamericana y el Estado, para continuar el diálogo con las organizaciones y bueno, trabajaremos juntos en esa agenda integral. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Puchak. Okay. Thank you very much again. Once again, I very much appreciate the presentations. I want to recognize, which everyone has spoken about, the scale, just the scale of the challenge here of addressing all of the harms and repairing them. I understand that you said 14% of the population was affected, and that's like 9 million people.
So yes, it is a big challenge and has to be approached methodically and in an equal way. So I just want to recognize that. And also, Ambassador, the state's commitment, you said, to make reparations substantive and not hollow, and that was also repeated by you. So these are indications of political will and commitment that we take note of and we appreciate. I want to join Commissioner Caballero and Commissioner Pochak in questioning the statute of limitations, which I think is quite a huge issue. And as I understand it from the note I have from the Secretariat, since 2020, establishing a term of years for claims of pecuniary reparation, and that 2 years counts from the moment in which the interested parties become aware that the damage is imputable to the state. I believe that's the law. So my questions are two. What is the reason for this limitation? Why did this limitation come about, and in the time that it came about, what's the rationale for it? And secondly, in relation to harms imputable or damage imputable to the state, are we talking about harms perpetrated actively by the state, so acts of commission, or are we also talking about acts of omission, where the state fails to protect, where the state fails to prevent, where the state fails to investigate? How do we define damage and harm in the context, in this context here? And then thirdly, I wanted to ask, what is the average length of time for resolution of claims for reparations so far? And then for the representative civil society, you spoke about youth, let me get exactly right, about children under 18 who were involved in perpetration but also demobilized before, at the age under 18. And I want to ask a little bit more about the significance of that. Are you suggesting that they be treated as child victims? And if that is the case, can you describe you talked about other solutions. What other solutions are you referring to that would be appropriate to child victims who also were put in harm's way as perpetrators? Thank you very much. Muchísimas gracias, Executive Secretary María Claudia Pulido. Gracias, señora presidenta. Y luego de saludar a la representación de la sociedad civil y a la ilustre delegación del Estado, obviamente las preguntas de la comisión fueron extremadamente relevantes y solamente quisiera puntualizar en lo que tiene que ver con los elementos planteados por las organizaciones respecto al concepto de víctima y los tres diferentes nociones que plantearon y cómo ello, si consideran que con la nueva propuesta que está en el proyecto de ley quedarían resueltas estas deficiencias que están hoy en día, que ustedes denuncian hoy en día respecto al actual concepto de víctimas. El otro punto que me gustaría resaltar, que tiene que ver con el aspecto que plantearon todas las personas comisionadas y que es con la caducidad, el tema de el conocimiento de la persona del daño, cómo se entiende ese conocimiento y qué se exige para acreditar que la persona tuvo conocimiento desde un particular momento. ¿Quién tiene la carga de la prueba de esa exigencia para que corra el plazo de caducidad? Y por último, pues al ilustre presidente de la JEP, comprender un poco más esa relación directa que hay entre el daño y la reparación y que se observa como una complementariedad de los demás mecanismos de la reparación. ¿Cómo se definen esa complementariedad? ¿En qué consiste? Y si las víctimas, sus representantes, tienen participación en esa definición. Eso sería de mi parte, señora presidenta. Muchísimas gracias. Thank you very much, Deputy Executive Secretary. So now we have the response, comments from civil society for 12 minutes, and the clock will be reset. And similarly, response from the state, 12 minutes. Please proceed, representative of civil society.
Buenos días, señores y señoras comisionadas. Mi nombre es Juliet Moreno, representante legal y directora general del colectivo Orlando Falsborda. Me voy a referir a la réplica respecto al término de caducidad. Como bien han dicho los representantes del Estado, el término anterior era desde el conocimiento del hecho, pero se quiere indicar que ya los procesos de reparación directa antes de que el contencioso administrativo adoptara esta decisión y profiriera esta sentencia, se cambió las condiciones en que operaba la caducidad. Eran complejos para acceder a la administración de justicia en el marco jurídico amplio que se tenía, pero ahora el derecho surtió un cambio involutivo respecto a las modificaciones y luchas alcanzadas por las víctimas. El término se está contando desde que las víctimas tienen conocimiento del hecho. El problema o la dificultad es desde cuándo se conoce el hecho según los operadores y las operadoras de justicia. Siempre se ha definido que es cuando existan pruebas, se pueda determinar una responsabilidad por parte del Estado y que se puedan emprender acciones como el mecanismo o medio de control de reparación directa ante el contencioso, que fue quien el Consejo de Estado quien falló esta sentencia. De hecho, las demandas presentadas antes de 2020, previo a la sentencia de unificación, se les está aplicando una caducidad retroactiva, es decir, en casos que fueron presentados antes de la sentencia de unificación. Esta regla se aplica incluso en los casos donde solo después de muchos años el cuerpo de su familiar, que es cuando efectiva y realmente cesa la desaparición, se conocen las circunstancias en las que se dio la violación y el reporte legítimo o ilegítimo de la muerte. Por ende, es cuando se tiene certeza o el indicio, por lo menos, de que existe la responsabilidad del Estado para la configuración del daño o la violación de sus derechos derivado de la desaparición y o presunta ejecución extrajudicial. Como bien lo menciona la comisionada, está siendo violado el estándar internacional mínimo, donde no debe existir caducidad o prescripción de las acciones jurídicas que se pretenden conocer en graves violaciones a crímenes de Estado y de derechos humanos. En ningún caso se debe irrespetar por parte de las operadoras y operadores de justicia las aplicaciones y las circunstancias propias de cada caso en las dificultades del conflicto armado. Es claro, las dificultades del conflicto, y es de acuerdo a las cifras que ha mencionado la Fiscalía General de la Nación a través del grupo de trabajo de ubicación, exhumación, identificación y entregas dignas de personas desaparecidas, que no se cuentan con los recursos para las diligencias de entregas dignas para casos de ejecuciones extrajudiciales, porque no son contemplados como víctimas de grupos al margen de la ley, lo cual también dificulta y está enlazado con el término de caducidad. En tanto, es con las entregas dignas que se configura la responsabilidad, se tiene el material probatorio efectivo para poder acceder a esta administración de justicia, desconociendo la seguridad jurídica de los casos que ya habían sido fallados en primera instancia y en segundas han sido revocados por esta jurisprudencia. En esa medida, pues cierro mi intervención y doy paso a mis compañeras para las demás réplicas. Gracias. Gracias. Catherine Jurado Díaz, hago parte de la Corporación Sisma Mujer e integrantes de GEPAS y de Cinco Claves. Lo primero que quisiera mencionar es que no dudamos de la voluntad política del gobierno y se valoran profundamente los esfuerzos. Sin embargo, ya casi van a completar 2 años, 12 de la expedición de la Ley de Víctimas y seguimos esperando la materialización de estándares de reparación transformadora y con enfoque de género. Del porcentaje que han referido, no llega ni al 2%, para ser exactas, 1.66% de las mujeres víctimas de violencia sexual indemnizadas. Y en particular, durante los últimos años, el componente específico de incorporación del enfoque de género se ha venido viendo debilitado ante la Unidad para la Atención Integral para las Víctimas. Frente a lo mencionado respecto a la perspectiva diferenciada entre la violencia basada en género, la violencia sexual o la violencia reproductiva, hay que mencionar que no es suficiente que la violencia reproductiva solo se mencione, es absolutamente necesario que se generen o impulsen medidas afirmativas por parte de la JEP para que efectivamente se investiguen. Si no se hace de esa manera, pues va a quedar subsumida o invisibilizada por otros tipos de violencias. Por ejemplo, aquella que ocurre entre intrafilas o en contra de población civil. Las personas que son reclutadas y que se movilizan siendo mayores también deben ser consideradas víctimas, a propósito de la pregunta. La sentencia de unificación inaplicó la norma por excepción de inconstitucionalidad y la SEP
recomendó que se realice el ajuste de esta norma, pero por vía legal puede que esto se demore o puede que incluso no ocurra. Por eso es necesario que este gobierno, en esta ventana de oportunidad, adopte otras medidas adicionales para superarlo. Frente a la ley de víctimas y el trámite de la reforma que se ha mencionado, se han establecido canales de participación, pero la potencialidad que vemos es o que no se tramite o que pueda tomar mucho tiempo y que de todas maneras no se den medidas urgentes para superar el grave retraso que existe en torno a medidas de reparación. Por eso es necesario que ante la falta de la exclusión de personas excombatientes víctimas de violencias basadas en género, pues se tomen otras medidas adicionales diferentes a las mencionadas. Quisiera además agregar tres aspectos relacionados con lo primero: la importancia de la articulación entre todas las entidades que tienen que ver con materia de reparación, en particular la JEF y la Guarif, pero no solamente. Allí tenemos no solamente rezagos en términos de la indemnización económica, sino también en términos de medidas de restitución. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencias en el marco, por ejemplo, de los procesos de restitución de tierras, violencia sexual principalmente. Medidas de rehabilitación que cumplan con estándares de salud integral. Las mujeres siguen muriendo por no tener acceso a salud integral como consecuencia de los hechos victimizantes que han enfrentado en el marco del conflicto, y medidas de satisfacción en las que sistemáticamente todos los actores siguen negando la ocurrencia de la violencia sexual. Y por supuesto avanzar en garantías de no repetición. Frente al aumento del presupuesto, es un aumento importante, pero no tenemos fuentes de contraste que permitan identificar cuántas de esas son sensibles al género y cuántas efectivamente van a llegar a las mujeres víctimas del conflicto armado. Esto atendiendo a estándares reconocidos constitucionalmente como el auto 092 o el auto 098, que reconoce los riesgos específicos que han venido enfrentando las mujeres en el marco del conflicto armado. Y finalmente, entonces, mencionar o preguntar cuánto tiempo deben seguir esperando las mujeres en situación de precariedad o incluso que fallecen buscando respuestas o buscando superar estas fallas técnicas o jurídicas mientras el gobierno sigue impulsando algunas de estas reformas que pueden llevar mucho tiempo. Gracias. Respecto a los TOARs, la implementación de los TOARs, queremos anunciar que la participación de las víctimas en la construcción del acuerdo de paz creó la expectativa legítima de las víctimas a continuar participando activamente en su implementación. Sin embargo, estos parámetros han sido modificados con el tiempo. Las solicitudes antes presentadas por la representación sientan su fundamento en la falta de claridades por parte de la jurisdicción de cómo se construyeron los lineamientos para el establecimiento, construcción y aplicación de los TOAR. Ello desconociendo el deber al cumplimiento del principio de centralidad de las víctimas en la elaboración, construcción y ejecución de cualquier medida donde las principales personas beneficiarias, en este caso perjudicadas nuevamente, serán ellas las víctimas. Y como se hizo mención por parte del representante del Estado, fue con ellas que se determinó cómo serían las condiciones de su participación activa y efectiva en todas las etapas y procedimientos del presente proceso transicional, más allá de una simple notificación o situación de escucha. Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con la experiencia de años donde el trabajo conjunto con las víctimas se ha logrado un avance importante con la construcción de medidas de reparación con las víctimas, pues son ellas quienes saben cómo, cuándo y bajo qué circunstancias se sentirían reparadas y restauradas, desde las consecuencias de sus vulneraciones y desde los enfoques de género, étnico, etario e interseccional. Existen metodologías para la construcción de las propuestas de reparación y restauración de las vulneraciones que no han sido tenidas en cuenta por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque la JEP ha abierto espacios con los que las víctimas han asistido nuevamente, se resalta que la participación efectiva no se ve reflejada cuando las medidas adoptadas no se relacionan con la gravedad de los daños ocasionados. Las organizaciones entendemos la forma en que funciona la JEP. Sin embargo, creemos que hay mínimos que no son acatados y que al final la participación parece una formalidad que no impacta realmente en las decisiones que hasta ahora se han adoptado. Esto se ve reflejado en las decisiones que se han adoptado hasta ahora. Como mencionamos anteriormente, no es proporcional otorgar a un compareciente un TOAR relacionado con la reforestación de ecosistemas cuando está vinculado por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, una práctica que acabó con la vida de muchas personas en Colombia. La misma JEP ha determinado que entre 2002 y 2008 las víctimas ascienden a 6.402
Adicionalmente, no fueron claros los criterios de dosificación de las medidas restaurativas cuando se establece que solo se otorgará un periodo de 6 meses cuando es uno de los hechos más graves. Adicionalmente, se tiene que el principal obstáculo diferente a la falta de articulación con la sociedad civil que persiste es el obstáculo presupuestal. Sin embargo, se quiere advertir que dentro de las posibilidades de financiación y en cumplimiento del acordado a través del acuerdo de paz, el Gobierno Nacional se comprometió a realizar la elaboración, discusión y aprobación de un plan marco de implementación del acuerdo que debe tener como finalidad el establecimiento de políticas públicas para que esta implementación durante el tiempo destinado para el ejercicio de la jurisdicción, que para ello se estableció por la misma jurisdicción algunas opciones de financiación en los lineamientos establecidos para la aplicación de los TOR, que una vez más fue socializado y no concertado con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de las que hoy nos encontramos las solicitantes. Estas opciones se centran principalmente en el presupuesto general de la Nación, sistema general de participaciones, sistema general de regalías, recursos propios de las entidades territoriales, recursos de cooperación internacional, recursos del sector privado. Sin embargo, hay una opción posible y viable, que es la articulación interinstitucional, mínimamente entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Guarip, y otras instituciones con competencias y funciones destinadas para la reparación integral, con lo que ello conlleva, más allá de brindar una indemnización, aun cuando esta es importante para suplir las necesidades básicas de las familias. Muchas gracias. Thank you. Quisiera preguntar, todavía tenemos, ya, perfecto, gracias. No. Okay, so we did not use all of our time, representatives of the state and civil society. We have 8 minutes to give away, and we're suggesting 4 minutes and 4 minutes additional. So you have 16 minutes and 16 minutes. So 4 more minutes. Yes. Gracias. Sí, es que quisiéramos puntualizar algo respecto del tema de la caducidad, y es que justamente la razón que da el Consejo de Estado para apartarse de la sentencia Órdenes Guerra versus Chile, que es pues el precedente que aplicaría, o el estándar interamericano que aplicaría directamente, se refiere a justificaciones de derecho interno, aduciendo que el sistema colombiano actúa de manera diferente a como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el término de caducidad o de prescripción en casos de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, lo cual pues también es una prohibición del derecho internacional de los derechos humanos, en donde se ha establecido claramente que la obligación del Estado es adecuar sus disposiciones de derecho interno al espíritu y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no justificarse en estándares de derecho interno para contradecir lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, quería también como puntualizar la razón por la cual se aparta del estándar en la sentencia de unificación. Oh, thank you very much. So now we turn over to the state. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera comenzar haciendo referencia al tamaño del desafío de reparación que hay en Colombia, que ustedes han puesto de presente y las organizaciones también. Una de las contribuciones de la jurisdicción en términos de verdad ha sido mostrar que en Colombia no solo hubo un conflicto con móviles políticos entre unos grupos subversivos frente al Estado, sino que hubo una connotación de discriminación de género en los móviles de la guerra, y que la guerra se ensañó de una manera desproporcionada contra las mujeres, al igual que contra grupos indígenas afrocolombianos y contra los niños. Y esta es una descripción distinta del conflicto armado. Ahora, respecto a la reparación integral, es un criterio fundamental en la respuesta del Estado colombiano, que lo que ha hecho es dividir de acuerdo a los renglones o los componentes de esa reparación integral en diferentes instituciones. La restitución de tierras a través de un sistema administrativo y judicial particular, los temas de indemnización en la unidad de víctimas, indemnización administrativa, y la indemnización judicial a través del contencioso.
Y esto me permite a mí insistir en que la jurisdicción está a cargo de componentes que no tienen que ver con la indemnización. Y eso nos hace concentrarnos en temas de aportes a la verdad, que es lo que las víctimas han demandado en los procesos de participación, aportes a la verdad, el reconocimiento de las víctimas y las garantías de no repetición. Es en ese contexto en que se entiende el carácter de los trabajos y obras de contenido restaurativo. No es una reparación que responda a una tasación del daño y medidas de indemnización de ese mismo daño, sino respuestas mucho más generales que permiten garantizar, reitero, el reconocimiento de las víctimas, la reconciliación del país y en el medio del proceso de paz y las condiciones de satisfacción en cuanto a la no repetición. Por eso, es a lo que se debe que, por ejemplo, como lo referían las organizaciones, el proyecto, y es un buen ejemplo de lo que está pasando, los primeros proyectos de trabajos y obras de contenido reparatorio, el primero es educación en el riesgo de minas y desminado, de minas antipersonal, y por el otro lado, la restauración ambiental. Esos proyectos no responden a una tasación específica o a un daño particular de las víctimas, sino que responden a una construcción general de restauración, garantías de no repetición, que sin duda tiene un aporte a la construcción de esa reconciliación en el país. Gracias a la comisión por sus preguntas y a las representantes también de la sociedad civil por sus comentarios. Voy a referirme a un aspecto que ambos han tocado, y es el tema de las decisiones de nuestros jueces internos, altas cortes, sobre la caducidad en las acciones de reparación directa. Lo primero que quiero decir es que en el marco del respeto a la autonomía judicial, pues no corresponde a esta representación del Estado juzgar si esas decisiones están acordes con la Convención Americana o no lo están. Eso corresponderá pues a las instancias judiciales internas e internacionales hacerlo, dado el caso. Para explicar un poco más sobre los precedentes actuales y las decisiones actuales, en efecto, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que son altas cortes en Colombia, han considerado esa tensión que existe entre el derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la reparación y, por otro lado, un principio, digamos, de seguridad jurídica que demanda que los conflictos deban tener de alguna manera un cierre y no queden perpetuamente abiertos a una resolución. En esa tensión, las Cortes han determinado que un balance adecuado a su juicio es no aplicar el término de la caducidad de 2 años que normalmente se aplica a las demandas contra el Estado, sino decir que esos 2 años se cuentan a partir, como lo reitero, de que la persona, la víctima, tiene conocimiento de que el Estado ha estado implicado por acción u omisión, o que materialmente, digamos, haya podido acudir a la justicia y no lo haya hecho. Es decir, es algo que se determina caso a caso, valorando la evidencia disponible y el material probatorio, que en efecto la carga de la prueba está a cargo pues de quien demanda, ¿no? Eso es lo que nuestros jueces en Colombia han determinado como un adecuado balance entre la atención de esos dos principios. Ahora bien, el Estado no niega que esta jurisprudencia puede representar obstáculos de acceso a la justicia para algunas víctimas, especialmente víctimas de violencia sexual, y por eso ofrece, como es su posibilidad en el marco del proceso de reformas a la justicia que se está llevando a cabo, que las organizaciones solicitantes y otras que tengan esta preocupación, con acompañamiento de la comisión, si fuera posible, pudiéramos plantear reformas específicas que permitieran aclarar y considerar las barreras, especialmente en los casos que mencioné.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las organizaciones y a los comisionados. Lo primero es decir que el registro único de víctimas sigue aumentando, porque mientras el conflicto en Colombia no se resuelva, pues la verdadera garantía de la no repetición del conflicto es la solución a la guerra. En tal sentido, la ley 1448, cuando nació en el 2011, se proyectó para 3 millones de víctimas. Hoy tenemos más de 9 millones de víctimas. Y este gobierno, pues cuando llegó también, ya está sobredocumentado por los órganos de control, que se requeriría 301 billones, o sea, mal contado, sin todo lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir en el registro único de víctimas. Es decir, eso es cerca del presupuesto nacional de 4 años, en un país donde hay más territorio que Estado, donde no ha llegado las instituciones, digamos, ni universidades, ni colegios, ni escuelas. En este gobierno estamos buscando que llegue el Estado para que le pueda llegar a todos los territorios. Pero eso es un dilema, que es un asunto de la reparación, que este gobierno está comprometido en llevarlo a la discusión central. El acuerdo de paz estableció, como la política de víctimas es anterior a la política de paz, que se debe reglamentar y que se debe discutir en el Congreso una política de víctimas acorde a la mirada planteada en el acuerdo de paz, en el punto quinto. Por eso hemos radicado ese proyecto, porque en la discusión alrededor de la reparación y la centralidad de las víctimas, hay que revisar cuáles son esas fuentes de financiación para más de 9 millones de víctimas, y con el foco de los territorios priorizados para la paz. La fuente de financiación es realmente la solución real y eficiente para las demandas de reparación que exigen más de 9 millones de víctimas, y pasa por una discusión nacional y también del Congreso. El Gobierno Nacional tiene la voluntad y la unidad para las víctimas. Tenemos una mesa de trabajo con la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que avanzamos para los planes de reparación colectiva, cómo se encuentran con los TOAR en materia de articulación y con política de género. Pero también hemos adoptado todos aquellos asuntos de la mejora institucional, que lo hacemos con participación de las víctimas, en especial de la mesa efectiva de participación a víctimas, con quien también en el proceso de participación de la ley de víctimas le recibimos a ellas, también a las observaciones de los órganos de control, y recibimos 1.700 escritos de la sociedad civil, especialmente de las víctimas afectadas por diferentes hechos victimizantes, con lo que construimos y después concertamos internamente en el gobierno un proyecto de ley que erradicamos, que esperamos entre a 7 debates públicos, que todavía está abierto a la sociedad civil y que en democracia debe ser debatido en el Congreso, y después debe ser consultado con los pueblos étnicos para ser adecuado en materia de enfoque diferencial en esos territorios. Muchísimas gracias. Presidenta, pues hemos tratado en lo posible, como usted se ha dado cuenta, de ajustarnos mucho a los tiempos de la audiencia, de la comisión. Yo creo que resta por decir, y yo creo que las representantes de las víctimas, yo también celebro muchísimo que sean todas mujeres, y eso nos identifica que realmente ahí, en el enfoque de género, es donde estuvo la mayor afectación del conflicto armado interno que nos impusieron durante tantos años en Colombia, que si hay demoras, si hay trabas en este momento, con todo el compromiso que ha asumido el presidente Gustavo Petro con respecto a el acatamiento de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, realmente no es situación atañadera o concerniente al gobierno. Ustedes se han dado cuenta la cantidad de trabas que allá le pone el Congreso a los proyectos de ley que está impulsando el gobierno. En materia de regresividad eventual en las decisiones judiciales, pues también acaba de decirlo Mariana, es algo que se escapa totalmente a nosotros, pero por supuesto que existe, porque ustedes son excelentes activistas, existe la posibilidad de que acudan justamente al sistema. El sistema interamericano es lo que queda después de que se han dictado decisiones, o se hayan dictado, o se puedan dictar decisiones que sean contrarias a las del sistema interamericano.
que no acaten la convencionalidad, como debería corresponder en materia de derechos humanos. De manera que la invitación que nosotros hacemos a que las mesas de víctimas puedan involucrarse con las reformas a la justicia, me parece que es una invitación que es muy válida y nos agradaría muchísimo, porque esto al fin y al cabo es un espacio de concertación, nos agradaría muchísimo que la comisión nos ayudara cuando fueran a hacer, vayan a la visita in loco, que se va a realizar el mes de abril, que se dejen recomendaciones específicas para el gobierno y para el Congreso, o sea, todos los estamentos realmente del Estado, para que estas mesas de víctimas realmente tengan parte, hagan parte de esta comisión a través de la cual se van a hacer las reformas a la justicia. Porque las víctimas en Colombia, como lo dije en la exposición inicial, fueron parte vinculante especial, importantísima, la más importante de los acuerdos de paz. Y si son las más importantes en los acuerdos de paz, obviamente que nosotros tenemos que dar la trascendencia y creo que este gobierno ha procurado dárselas. Ustedes saben bien el paso que tuvimos nosotros por la Corte Constitucional. Me parece que ahí tanto nos correspondió todo lo de la ley de víctimas, me correspondió como ponente muchísimas sentencias que tienen que ver tanto con ley de víctimas 1448 como con los acuerdos de paz. Y en ese sentido, el compromiso que nosotros creo que tuvimos con respecto al respeto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana fue muy alto, de manera que el hecho de que ustedes nos digan hoy que ya lamentablemente se están dando circunstancias en las cuales las interpretaciones no se acomodan tanto a esos estándares internacionales, pues a mí me duele muchísimo que nosotros vayamos de manera regresiva hacia atrás en ese sentido y que no se le den el máximo de garantías. Si hay algo que debe alumbrar, direccionar, servir de faro a la jurisprudencia, tiene que ser el tema de los acuerdos de paz. Es una reforma constitucional, ya está introducida, la dejamos introducida nosotros cuando estuvimos en la Corte Constitucional. Y al quedar inmersa en ella, hay que hacerla respetar, porque al fin y al cabo es la cúspide del ordenamiento legal colombiano. De manera que, para terminar, sencillamente, ojalá y hagan parte de la Comisión de Reforma a la Justicia y que la Comisión nos colabore para que se le deje esa recomendación al Estado a efecto de que ustedes hagan parte de esa Comisión de la Justicia y que se hagan reformas a través de las cuales se facilite todo este concepto de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Gracias, señora Presidenta. Thank you very much, Representative of the State, Ambassador Vargas, and representatives of civil society. I think this has been a very instructive hearing for us. We hear very, very clearly your call in civil society's calling for victim-centered, victim-responsive, restorative, and reparative justice, where victims are at the table where any of this is discussed and where any decisions are made. We hear the state saying we're committed to substantive justice and not hollow words, and we also understand that the civil society has asked the commission to consider a number of recommendations, which we will. As Commissioner Caballero has said, we will be in Colombia. It's in April. In April, where we can follow up some of this. In the meanwhile, we did ask some questions that you all would not have had the time to respond to. And so please know that you can send us your response in writing within the next 30 days, and we will be actively looking forward to some of these responses. And with that, I bring the hearing to a close, and I thank you all very much.